Acción. La nota de hoy es el cine argentino. Un cine argentino en el que hace mucho no se trabaja. ¿No es verdad, Lucas de Mara? Sí, efectivamente. Hace mucho que nuestro cine no trabaja, y si trabaja, trabaja muy, muy poco. Eso es increíble que ocurra precisamente en este momento, cuando el cine argentino había logrado una posición en el exterior y en nuestro país mismo. Pero lamentablemente siempre dependemos de una bendita ley que no sabemos exactamente cuándo saldrá. Usted, de Mare, ¿cuánto hace que no trabajaba? Bueno, ya sé que no trabajaba exactamente un año y meses, pero no es el caso de que yo trabaje ahora después de un mes o que trabaje alguno más. Es una industria que está paralizada. Hay una cantidad de actores, de directores. Todo el potencial cinematográfico argentino está detenido porque sí. ¿Con qué equipos trabajan? Bueno, como nuestro cine está tan precario en sus mercados y en sus posibilidades, estamos trabajando con equipos antiquísimos. Es decir, no se ha renovado el material como sería necesario renovarlo. Aspiramos a que esta nueva ley nos permita de una vez por todas no solo trabajar, sino modernizar nuestro tipo de trabajo. Ahora, afortunadamente, como ocurre siempre con los argentinos, no sé si es por eso que dicen que la velocidad argentina, la viveza criolla, con estos aparatos, estos tachos antiquísimos, sabemos hacer buenas cosas. Entonces, por eso, a lo mejor se acostumbran a eso, pero también tenemos ganas de trabajar con los elementos que trabajan los demás, para demostrar que también hacemos, lo sabemos usar y hacemos buenas cosas. Gracias otra vez, Lucas de Mare. La noticia es esta: el cine argentino está trabajando.